de este robo. Luego de esto, la acompañamos al lugar de los hechos y ahí nos relata lo ocurrido. Bueno, Carlita, ¿qué fue lo que sucedió? Sabemos que ha sufrido un robo. ¿Qué pasó? Bueno, sí, más o menos aproximadamente a las 8 y 58 de la noche fui atracada por tres hombres. Yo salía de la casa de una amiga y me iba a mi carro. Y cuando veo, me habían ponchado toda la llanta, que esa es la nueva forma de robar ahora. Okay, entonces, este es tu auto, lo tenemos aquí. ¿Cuál llanta te había? Esa de aquí, la de aquí adelante. Okay. Luego yo traté de dar retro, pero ahí me di cuenta que estaba toda desinflada. Sí. Yo me bajo y cuando me vuelvo a subir vienen los tres tipos de ese lado, okay, que es un callejón oscuro. Este callejón de acá, está, recordemos que era de noche, ¿no? Era de noche, okay. Ese callejón es oscuro. Vinieron los tres tipos, uno de ellos tenía un arma de fuego y me apuntó a mí. ¿Estabas con tu hijo? Estaba con mi hijo de 7 años. Él comenzó a gritar, obviamente porque veo un arma de fuego, y los tres comenzaron a revisarme todo el carro, abrir cada puerta, a ver qué encontraban, y bueno, se me llevaron. Un niño contigo todo el tiempo, me imagino que gritaba, estaba angustiado, tú también desesperada, me imagino. Claro, eso es lo que primero piensas. Yo le dije, llévate mis cosas, o sea, yo lo que tenía miedo, mi temor, era que se le llegue a disparar algo. Porque ellos estaban como muy nerviosos, los ladrones. ¿Armas de fuego? Tenía un arma de fuego. Y con eso me apuntaron a mí y a mi hijo que estaba junto a mí. Entonces, en ese momento tú piensas en la vida de tu familia y de tu hijo, en ese caso, que estaba conmigo. Y el trauma psicológico que él tiene hasta ahora, uno tiene que tener cuidado de que los ladrones no ven nada, de sí, que ellos están ahí con armas, con cuchillos por las calles y se te llevan las pertenencias. ¿Qué fue lo que se te llevaron? ¿Fue bastante, digamos, en cuestiones económicas? No, simplemente, bueno, mi celular, mi cartera con todas mis cosas personales, mis documentos, que estoy ahora sacando, tú sabes, la licencia, las tarjetas de crédito, que las bloqueé en el momento para que no puedan hacer compras. Para de casa en casa, Leonel, allá está.